Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al primer streaming de Toletec México. En este espacio les mostraremos lo que son nuestros gama de productos y por esta primera ocasión le toca al digitalizador de placas de fósforo Fuse. Vamos a conocer aquí lo que son sus aditamentos, lo que tenemos aquí presente. Vamos a ver su embalaje, su ficha técnica, así como también lo que son sus requerimientos del ordenador que necesita. Y al final del video vamos a estar produciendo, o bueno, vamos a pasarles un video de cómo sería la toma correcta de este equipo, la función correcta, ¿de acuerdo? Acompáñenme, por favor, vamos a revisar el equipo. Bueno, pues ya tenemos aquí lo que es la caja. En esta caja viene rotulada totalmente por la marca Fusen, así como también lo que son las cintas, y podemos encontrar en ella sus dimensiones de la caja, así como características técnicas a 110 y su proceso de embalaje, ¿de acuerdo? Vamos a retirar lo que es esto para conocer a detalle lo que es ya el equipo. Este es el equipo ya en sí. Es muy portátil, muy cómodo de transportar, pesa alrededor de unos 5 kilos aproximadamente. Las medidas van a estar apareciendo en pantalla, las cuales son 30 por 14 por 24 centímetros. Como podemos ver, es un equipo sumamente compacto, lo cual puede estar en cualquier mueble, en cualquier consultorio, en cualquier clínica dental, simplemente con su computadora al lado, ya sea una laptop o ya sea lo que es un ordenador principal, ¿de acuerdo? El proceso mecánico que vamos a hacer con este equipo es muy sencillo. Vamos a dar primero que nada de alta al paciente lo que es el software. Una vez hecho esto, seleccionamos la pinza en el odontograma, como se está viendo en pantalla. Venimos al equipo y damos un sensor touch que tenemos aquí, como se está viendo. Sobresale la placa, metemos la placa, volvemos a dar touch, se mete y se digitaliza en el proceso entre 5 a 7 segundos aproximadamente. Una vez realizado esto, la placa sale con autoborrado para precisamente poder ya hacer la siguiente toma, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que son las entradas que tiene el equipo. Las cuales están aquí. Tenemos una entrada USB 2.0 y lo que es la entrada de la fuente de alimentación. Cuenta con lo que es su sensor, su switch de encendido apagado y pues su pequeña etiqueta de fabricación, como viene el modelo, el número de serie y su procedencia, evidentemente. Esto es lo que es el equipo como tal. No necesita mucho, no tenemos mucho que hacer con este equipo, principalmente es lo que es el software. Vamos a conocer más lo que son sus aditamentos. Ya tenemos aquí lo que son los primeros aditamentos, que son las licencias. En este caso tenemos lo que es dos USBs, una color cromo y otra que es color naranja. Vamos primero con la cromo. Esta es lo que es sus drivers e instalación, el software del equipo. Ventajas sobre otros es que no tiene un límite de instalaciones, puede estar instalado en múltiples computadoras. La que sí necesita es la naranja para hacer una licencia, pero ahorita la vemos. La ventaja que tiene es que a base de una base de datos compartida, puede estar, cada doctor puede darse de alta en lo que es el software. Y una vez hecho esto, cada doctor puede dar de alta a su paciente en su respectivo cubículo y simplemente compartirlo en una base de datos. Vamos a lo que es la llave Fusen en la naranja. Esta es la licencia del producto, ¿de acuerdo? Esta solamente contamos con una. Va a estar simplemente en el ordenador al lado de lo que es la computadora central o el ordenador principal, donde es donde vamos a modificar lo que son las medidas o la imagen en sí. ¿De acuerdo? Esta sería la más importante. Vamos ahora con lo que sería la fuente de alimentación y los tipos de conexión. Permítanme un momento. Esta es la fuente de alimentación, como podemos verla.
va a 110, no necesitamos como tal una conexión especial de luz para que el equipo funcione, simplemente con la luz que tenemos en nuestro consultorio es más que suficiente. Consta de tres partes, lo que es la fuente de alimentación, como la podemos ver en pantalla, el cable de alimentación, este es un simple contenido aquí, y cuenta con su adaptador, en el cual si todavía trae la entrada de tipo europeo, ya cuenta con el adaptador para simplemente conectarlo y listo. ¿De acuerdo? Esto sería lo que sería la fuente de alimentación. Vamos con el siguiente cable. Ya lo tenemos aquí, es el cable USB de 2.0, en el cual viene en un tono cristal, en el cual podemos ver lo que es el contenido del cable. Tiene una longitud de 1.5 metros, y pues bueno, este es el que va conectado en la parte de atrás del equipo, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente equipamiento principal. Ya tenemos aquí el siguiente, que serían las placas. Como podemos ver, nos vienen en una caja rotulada por completo por la marca Fusen, como la tenemos aquí. Y nos vienen lo que son cuatro placas del tamaño número 2. ¿Okay? Exclusivamente son del tamaño 2. Diferencia de esta placa a una convencional. ¿Okay? En esta placa es sumamente ligera, es sumamente flexible, tanto como para provocar menor incomodidad al paciente como para nosotros al colocarla. Simplemente en una arcada, por ejemplo, superior, como el modelo que tengo aquí, se puede colocar perfectamente, como lo estamos viendo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otra ventaja tenemos? Las placas convencionales o las genéricas, si nosotros retiramos lo que es la funda que trae y la exponemos a la luz, se vela. En este caso, ¿no? En este caso, lo que es esta placa puede estar expuesta, obviamente es fotosensible y no es recomendable tenerla a la luz solar o artificial por un lado un prolongado tiempo. Sí puede estar expuesta, pero obviamente también sus cuidados son menos que los de un RBG. Eso es por la parte de lo que son las convencionales. Vamos con el RBG. El RBG, ¿qué diferencia tenemos? Bueno, principalmente es flexible. En segunda, causamos menos incomodidad a lo que es al paciente, como ya lo repetí. Tercera, el RBG es mucho más grueso, mucho más duro, más denso y pues obviamente requiere mayor cuidado, como por ejemplo si el sensor se nos cae o simplemente lo llega a morder el paciente, tanto el cable como el sensor, adiós RBG y pues hay que comprar otro, ¿de acuerdo? La vida útil de lo que es un radiovisógrafo son alrededor de unas 1800 a 2000 tomas aproximadamente y empieza a reducir su calidad de imagen. En este caso tenemos cuatro placas de fósforo, las cuales el equipo garantiza con cada placa 2000 tomas. Estamos hablando de 2000 tomas, que son 8000 tomas en total, de máxima resolución. Una vez cumplida 2000 tomas de cada placa, va a empezar a reducir su calidad de vida. ¿Qué ventaja tenemos? El precio de esta placa está rondando los 3.000 pesos, 3.500 pesos, a comparación de un RBG, lo cual es 60.000 pesos, 80.000 pesos, dependiendo de la marca y modelo. Pero bueno, estas serían las diferencias. El precio lo vamos a manejar por lo que es inbox. Pidan mayor información en los comentarios. Como repetí, más adelante vamos a estar produciendo un video, más bien vamos a mostrar un video en el cual mostraremos el funcionamiento correcto o el flujo correcto de lo que es el digitalizador de placas de fósforo. Vamos con los siguientes aditamentos. Los cuales serían estas pequeñas fundas o barrera contra infecciones. ¿De acuerdo? Tenemos este, que este es un simple instrumento de papel cartón, el cual puede ser sustituido, no tiene ningún tipo de función especial, simplemente darle un poco más de rigidez a lo que es la placa. Colocamos de esta manera, queda así, y tomamos lo que es la barrera contra infecciones. Retiramos lo que es el sello y cerramos perfectamente. Listo. Una vez colocado esto, nos podemos dirigir a lo que es el colimador o simple y sencillamente sostener la placa de fósforo en la boca del paciente, disculpen.
Vamos a colocar de esta manera lo que es la placa. Esta no importa si se dobla, no importa si se cae, se nos cae o tenemos un poquito menos de cuidado. Listo, ya quedó. Aquí hacemos la toma de exposición a lo que es la placa de fósforo. Retiramos. Una vez hecho esto, retiramos. Ya la tenemos aquí. Rompemos lo que es la barrera y estos son los consumibles del equipo. ¿Bueno? Esto se desecha y la placa ya sale completamente lista con autoborrado para seguir formulando las siguientes tomas. Tenemos una promoción en la cual si ustedes llegan a adquirir el equipo a través de Facebook, se les está regalando 400 fundas extra para su equipo. El equipo ya viene con 4 placas de fósforo y 400 fundas. En este caso, si ustedes lo llegan a adquirir por esta vía, se les está regalando, se les está obsequiando 400 fundas más. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Una vez teniendo esto, vamos con lo que es el video. Más adelante, después del video, vamos a mostrar lo que son los comentarios. Si hay algún comentario ahí, lo estaremos respondiendo. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que es el video. Hola, sean bienvenidos a la guía rápida del digitalizador de placas de fósforo Fusen. La placa de fósforo y la funda, o la barrera contra infecciones. La colocamos adentro. Retiramos el plástico blanco, que en este caso sería el sello. Y cerramos perfectamente. Una vez hecho esto, colocamos en el colimador y nos dirigimos a la boca del paciente para colocarlo correctamente. Realizamos la exposición de la placa a los rayos X. Retiramos el colimador. Desinfectamos y nos dirigimos con la pura placa de fósforo a lo que es el equipo. En el odontograma seleccionamos la pieza, presionamos un touch, sale la bandeja, colocamos la placa con la vista arriba y volvemos a presionar el touch. En un proceso entre 5 a 7 segundos, el equipo va a retirar la placa ya con la función de autoborrado para su siguiente toma. Este sería el proceso de cómo se ve en el software. De 5 a 7 segundos podemos ver la placa. Listo. Nuestra imagen está lista para trabajar. Bueno, como podemos ver, el proceso es sumamente rápido y lo puede hacer cualquier persona, tanto nuestro asistente como nosotros mismos. ¿De acuerdo? Vamos con los últimos aditamentos que contiene el equipo, que son sus pequeños manuales. ¿De acuerdo? Este va a aparecer en pantalla, es una guía rápida, como la estamos... Ay, perdón. Listo, como la estamos viendo ahorita, el paso número uno pues es encender el equipo. Paso dos, si requerimos nosotros colocar alguna contraseña en específico, la vamos a poder colocar. Paso número tres, dar de alta al paciente. Paso número cuatro, preparar la placa de fósforo. El paso número 5 sería hacer la exposición. El 6, desechar lo que son los consumibles o las barreras contra infección. 7, meter lo que es la placa al digitalizador. El 8 ya es visualizarla en lo que es el software, hacer medidas o trabajar en él. El 9 es retirar la placa de fósforo y está lista para seguir haciendo tomas. Y la 10 pues queda en stand-by, queda completamente el equipo listo para la siguiente toma. Esto es lo que sería la guía rápida. En la parte de atrás encontramos lo que son los ángulos de toma. Y sería esta la guía rápida que tiene el equipo.
Vamos ahora sí con el manual. Este es el manual de lo que es el uso, el manual de usuario. Y vienen aquí lo que son herramientas del software, cómo se ocupan, cómo podemos hacer mediciones. Más adelante, los siguientes streamings que tenemos, vamos a dedicar lo que son algunas herramientas del FUSET para que ustedes vayan conociéndolo un poquito más y mejor, ¿de acuerdo? Entonces, en este manual contamos con lo que son, lo estamos viendo en pantalla, las especificaciones del equipo. Funciona desde un Windows 7 hasta, perdón, desde un Windows XP hasta un Windows 10 sin ningún problema. No requiere una computadora para esto como tal súper potente o súper cara. Simplemente con que tenga un procesador 1.6, un gigabyte de RAM, lo que es este, un disco duro de 500, me parece, de 500 gigas, y una RAM de un giga, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos ver, no necesitamos un equipo sumamente caro para que este equipo funcione, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a ver si hay comentarios en lo que es este. No tenemos aún comentarios, de acuerdo. Les comento, lo que es el video se va a quedar guardado en la página por si desean compartirlo y verlo con mayor detalle. También se puede. Sigan pendientes para lo que son los demás streamings que tenemos. Y este, pues de nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales como son Facebook e Instagram. No olviden darle like al video y compartirlo. Muchísimas gracias. Me despido. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.